In this lesson, we will listen to one simple story in Spanish. It is perfect for all beginners. The lesson will follow a familiar format. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Mi primer día de trabajo. Hoy es un día muy especial para mí, ya que es mi primer día de trabajo como ingeniero después de graduarme de la universidad. Al llegar a la empresa, me sorprende la modernidad de las instalaciones. Mi corazón late rápido mientras ingreso al edificio de oficinas, listo para comenzar esta nueva etapa de mi vida profesional. Me encuentro con mi jefe, el señor Martínez, quien me da la bienvenida con una sonrisa amigable y me presenta a mis colegas de equipo. Mi escritorio está lleno de herramientas y documentos técnicos. Estoy ansioso por comenzar a trabajar y aplicar todo lo que aprendí en la universidad. Mi primer proyecto es emocionante y desafiante. Diseñar un nuevo sistema eléctrico para un edificio en construcción. A medida que me sumerjo en mi trabajo, conozco a mis compañeros de equipo. Uno de ellos es Carlos, un ingeniero experimentado que me ofrece su ayuda y orientación. Me siento agradecido por tener a alguien tan amable para guiarme en mi primer día. Entre el bullicio de la oficina, mis ojos se posan en una joven ingeniera llamada Marta. Es hermosa y parece muy segura de sí misma. No puedo evitar sentirme un poco nervioso, pero decido acercarme y presentarme. Resulta que Marta también es nueva en la empresa. ¡Qué coincidencia! Trabajamos juntos en algunos aspectos del proyecto y descubrimos que compartimos intereses y metas profesionales. Marta me muestra algunos trucos útiles y nos reímos juntos de las pequeñas dificultades que enfrentamos. Poco a poco la tensión inicial desaparece y nos convertimos en buenos compañeros de trabajo. A la hora del almuerzo, Carlos sugiere que vayamos a un pequeño café cercano. Marta se une a nosotros y mientras disfrutamos de nuestros cafés, charlamos sobre nuestros pasatiempos, sueños y experiencias universitarias. Después del almuerzo, regresamos a la oficina con nuevas energías. Trabajamos juntos en la resolución de algunos problemas técnicos y presentamos nuestras ideas al equipo. La jornada laboral pasa volando y me doy cuenta de lo afortunado que soy de tener un primer día tan positivo en mi nuevo trabajo. Al final del día, Marta sugiere que salgamos a celebrar nuestros logros. Acepto con entusiasmo y nos dirigimos a un acogedor restaurante cercano. Compartimos anécdotas divertidas sobre nuestro día y discutimos nuestras expectativas para el futuro en la empresa. A medida que la noche avanza, me doy cuenta de que este primer día de trabajo no solo ha sido sobre tareas y proyectos, sino también sobre construir relaciones y amistades. Marta y yo nos despedimos con la promesa de más días de trabajo productivos y momentos compartidos. En resumen, mi primer día de trabajo como ingeniero ha sido todo lo que esperaba y más estoy emocionado por lo que el futuro me depara en esta empresa y agradecido por las nuevas amistades que he encontrado en este camino profesional Now let's listen to the story with translation Try to listen and repeat after the presenter Mi primer día de trabajo My first day at work. Hoy es un día muy especial para mí Today is a very special day for me. Ya que es mi primer día de trabajo como ingeniero. As it is my first day at work as an engineer. Después de graduarme de la universidad. After graduating from university. Al llegar a la empresa. Upon arriving at the company. Me sorprende la modernidad de las instalaciones. I am surprised by the modernity of the facilities. Mi corazón late rápido. My heart beats fast mientras ingreso al edificio de oficinas. As I enter the office building, listo para comenzar esta nueva etapa de mi vida profesional. Ready to start this new stage of my professional life. Me encuentro con mi jefe. I meet my boss. El señor Martínez. Mr. Martínez. quien me da la bienvenida con una sonrisa amigable. who welcomes me with a friendly smile. y me presenta a mis colegas de equipo. and introduces me to my team colleagues. mi escritorio está lleno de herramientas. my desk is filled with tools y documentos técnicos. and technical documents. Estoy ansioso por comenzar a trabajar. I am eager to start y aplicar todo lo que aprendí en la universidad. And apply I at Mi primer proyecto es emocionante y desafiante. My first is and challenging. Diseñar un nuevo sistema eléctrico a new system. para un edificio en construcción. For a building under construction. A medida que me sumerjo en mi trabajo. As I immerse myself in my work. Conozco a mis compañeros de equipo. I get to know my team colleagues. Uno de ellos es Carlos. One of them is Carlos. Un ingeniero experimentado. An experienced engineer. Que me ofrece su ayuda. Who offers me his help. orientación. And guidance. Me siento agradecido por tener a alguien tan amable para guiarme en mi primer día. I feel grateful to have someone so kind to guide me on my first day. Entre el bullicio de la oficina, amidst the office buzz, mis ojos se posan en una joven ingeniera llamada Marta. My eyes land on a young engineer named Marta. Es hermosa. She is beautiful. Y parece muy segura de sí misma. And seems very confident. No puedo evitar sentirme un poco nervioso. I can't help but feel a little nervous, pero decido acercarme but I decide to approach her y presentarme Resulta que Marta también es nueva en la empresa. qué coincidencia What a Trabajamos juntos en algunos aspectos del proyecto. We work together on some aspects of the project. Y descubrimos que compartimos intereses y metas profesionales. And discover that we share interests and professional goals. Marta me muestra algunos trucos útiles. Marta shows me some useful tricks. Y nos reímos juntos de las pequeñas dificultades que enfrentamos. And we laugh together at the little challenges we face. Poco a poco, little by little, la tensión inicial desaparece the initial tension fades, y nos convertimos en buenos compañeros de trabajo. And we become good colleagues. A la hora del almuerzo, At lunch time, Carlos sugiere que vayamos a un pequeño café cercano. Carlos sugiere que vayamos a nearby coffee shop, Marta se une a nosotros. Marta joins us. Y mientras disfrutamos de nuestros cafés, and as we enjoy our coffees, charlamos sobre nuestros pasatiempos, we chat about our hobbies, sueños, dreams y experiencias universitarias, and university experiences. Después del almuerzo, after lunch. Regresamos a la oficina con nuevas energías. We return to the office with renewed energy. Trabajamos juntos. We work together en la resolución de algunos problemas técnicos on solving some technical problems y presentamos nuestras ideas al equipo. And present our ideas to the team. La jornada laboral pasa volando. The y me doy cuenta de lo afortunado que soy. And I realize how fortunate I am de tener un primer día tan positivo en mi nuevo trabajo. To have such a positive first day at my new job. Al final del día, at the end of the day, Marta sugiere que salgamos a celebrar nuestros logros. Marta suggests that we go out to celebrate our achievements. Acepto con entusiasmo. I eagerly agree. Y nos dirigimos a un acogedor restaurante cercano. And we head to a cozy restaurant nearby. Compartimos anécdotas divertidas sobre nuestro día. We share amusing anecdotes about our day. Y discutimos nuestras expectativas para el futuro en la empresa. And discuss our expectations for the future at the company. A medida que la noche avanza, as the night progresses, me doy cuenta de que este primer día de trabajo, I realize that this first day of work no solo ha sido sobre tareas y proyectos, has not only been about tasks and projects, sino también sobre construir relaciones y amistades but also about building relationships and friendships. Marta y yo nos despedimos con la promesa de más días de trabajo productivos. Marta and I say goodbye with the promise of more productive work days. y momentos compartidos. and shared moments. En resumen, In summary, mi primer día de trabajo como ingeniero my first day at work as an engineer ha sido todo lo que esperaba y más has been everything I expected and more. Estoy emocionado por lo que el futuro me depara en esta empresa. I am excited about what the future holds for me at this company y agradecido por las nuevas amistades que he encontrado en este camino profesional. And grateful for the new friendships I have found on this professional journey. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Mi primer día de trabajo. Hoy es un día muy especial para mí, ya que es mi primer día de trabajo como ingeniero, después de graduarme de la universidad. Al llegar a la empresa, Me sorprende la modernidad de las instalaciones. Mi corazón late rápido mientras ingreso al edificio de oficinas, listo para comenzar esta nueva etapa de mi vida profesional. Me encuentro con mi jefe, el señor Martínez, quien me da la bienvenida con una sonrisa amigable y me presenta a mis colegas de equipo. Mi escritorio está lleno de herramientas y documentos técnicos. Estoy ansioso por comenzar a trabajar y aplicar todo lo que aprendí en la universidad. Mi primer proyecto es emocionante y desafiante. Diseñar un nuevo sistema eléctrico para un edificio en construcción. A medida que me sumerjo en mi trabajo, conozco a mis compañeros de equipo. Uno de ellos es Carlos. Un ingeniero experimentado que me ofrece su ayuda y orientación. Me siento agradecido por tener a alguien tan amable para guiarme en mi primer día. Entre el bullicio de la oficina, mis ojos se posan en una joven ingeniera llamada Marta. Es hermosa y parece muy segura de sí misma. No puedo evitar sentirme un poco nervioso, pero decido acercarme y presentarme. Resulta que Marta también es nueva en la empresa. ¡Qué coincidencia! Trabajamos juntos en algunos aspectos del proyecto y descubrimos que compartimos intereses y metas profesionales. Marta me muestra algunos trucos útiles y nos reímos juntos de las pequeñas dificultades que enfrentamos. Poco a poco, la tensión inicial desaparece y nos convertimos en buenos compañeros de trabajo. A la hora del almuerzo, Carlos sugiere que vayamos a un pequeño café cercano. Marta se une a nosotros, y mientras disfrutamos de nuestros cafés, charlamos sobre nuestros pasatiempos, sueños y experiencias universitarias. Después del almuerzo, regresamos a la oficina con nuevas energías. Trabajamos juntos en la resolución de algunos problemas técnicos y presentamos nuestras ideas al equipo. La jornada laboral pasa volando y me doy cuenta de lo afortunado que soy de tener un primer día tan positivo en mi nuevo trabajo. Al final del día, Marta sugiere que salgamos a celebrar nuestros logros. Acepto con entusiasmo y nos dirigimos a un acogedor restaurante cercano. Compartimos anécdotas divertidas sobre nuestro día y discutimos nuestras expectativas para el futuro en la empresa. A medida que la noche avanza, me doy cuenta de que este primer día de trabajo no solo ha sido sobre tareas y proyectos, sino también sobre construir relaciones y amistades. Marta y yo nos despedimos con la promesa de más días de trabajo productivos y momentos compartidos. En resumen, mi primer día de trabajo como ingeniero ha sido todo lo que esperaba y más. Estoy emocionado por lo que el futuro me depara en esta empresa y agradecido por las nuevas amistades que he encontrado en este camino profesional. Now answer three simple questions. about this story and post them in the comments. ¿Cómo se llama el protagonista de la historia? ¿Qué sorprende al protagonista al llegar a la empresa? ¿Qué sugiere Carlos hacer después del almuerzo? If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.